Esta próxima canción que les vamos a cantar a continuación se llama Orgullo. Es muy especial para mí porque es una de las canciones que me dio a conocer. Espero que se la disfruten mucho y dice más o menos así. This is Justin Quiles and this is From Me to Me. Yeah. No matter what people think, no matter how hard you think it is, there's always a way, you always can find a way to make happen. Okay, so don't give up. Que no te dejes manipular por otras personas. No dejes que nadie te quite el sueño, las ganas de seguir hacia adelante. There's always room to grow. There's always room to learn. We come from a very humble family. Venimos de una familia humilde. Entonces, pues yo veía a mi madre sufrir mucho. La quería ayudar cuando pequeño, no entendía la situación, lo que estaba pasando. Nos mudamos a Puerto Rico, vivimos en un shelter cuando yo era chiquito. Y ahí buscamos ayuda del gobierno y pudimos llegar a tener nuestra primera casa. Y yo creo que eso fue lo más difícil, ¿no? De chamaquito, no poder tener un par de tenis nuevas. No tener, pues, tal vez para la ropa que yo usaba me la regalaba la iglesia. Yo creo que tenemos una imagen bastante limpia. Yo creo que los latinos son personas trabajadoras, personas luchadoras. Mejorar la imagen de los latinos sería seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que vamos por un buen camino. La música de los latinos ahora mismo está en un buen momento también. Y creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Somos más los buenos que los malos. Ahora ella anda por la desaparecida. Ya no habla ni con la amiga. There was a lot of heroes. Like, I always listened to a lot of music, so a lot of people inspired me. Vico C, Daddy Yankee, Big Pun, Biggie, even groups like TLC and other like R&B groups. All these people inspired me, man. Like, toda esta gente me inspiró a ser el artista que yo soy hoy día. Like, it's like a mix of all these artists that I used to listen to, and that's what I am right now. The first time I listened to my song on the radio, it was Orgullo. I listened to the radio and I was with my mom in the car. Y mi mamá escucha la canción sonando y ella empieza a llorar y se emociona. Y ahí yo me emocioné también y fue un momento súper bonito para ambos. Nunca se me olvida ese día. Quiero dejar un legado, que reconozcan mi trabajo, con lo que he hecho como compositor, lo que he hecho como artista. Que la gente vea todo el sacrificio y todo el tiempo que he invertido en esto y nada, creo que lo más importante de todo es que me reconozcan como persona, como ser humano y como un artista que siempre luchó y nunca se dio por vencido con sus sueños. Una tradición familiar que quiero seguir, que con mis hijos, mis nietos la sigan, es el Día de los Tres Reyes Magos. Es algo bien bonito porque el Día de los Reyes uno va y pone grama, la mete debajo de la cama y supuestamente llegan los reyes con los camellos y los camellos se comen la grama y te dan un regalito. Así que me encantaría seguir con esa tradición que es tan bonita desde mi isla, Puerto Rico. Un amigo es un peso en el bolsillo. Eso me decía mi madre siempre cuando era chamaquito. Un amigo es un peso en el bolsillo. Hay que saber con quién juntarse siempre. No todo el mundo es tu amigo. Today your voice will be heard. Today your voice will come. And we'll make a difference. Okay? Tranquila, hey. Buenos días. Saludos directamente desde mi cama. La cama más cómoda del mundo. Aquí es donde los sueños se hacen realidad. Aquí es donde los sueños se hacen realidad. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Quieren estar súper enterados de todos ellos y más. Ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor. Subscribe.